Es un día totalmente diferente al que habéis visto en la intro, pero no quería deshacerme de él, creo que quedó muy lindo, muy pacífico esa parte del vídeo, así que me la quedé, porque ese día tenía pensado un vídeo que iba a grabar con Jacobe y me dejó plantada. Y nada, hoy es otro día, otra oportunidad para hacer las cosas bien y nos vamos a ir a entrenar, que es lo que me hace falta en estos momentos, ir a entrenar. Que voy a la clínica Nutrisalud, que es a donde yo voy a nutricionista, psicóloga, psiquiatra y también voy a entrenar. Y de hecho es allí donde voy a hacer la presentación, pase señora, la presentación del libro, que aparte de este vídeo no sé cuándo lo estáis viendo porque el domingo os fallé porque estuve malita. Este miércoles espero tenerlo, hoy es martes, así que editaré rápido como flash. ¿Y qué más os iba a decir? Ah sí, que el día 23 de febrero os espero a todos los de Vigo o alrededores en clínica Nutrisalud a las 5 de la tarde para veros a todos. Y además no solo va a ser firma, sino que también va a ser charleta, va a haber una presentación, yo creo que va a estar muy guay, así que os animo a ir, no quiero hacer la presentación yo allí sola. Y bueno, me callo ya, que aún voy a tener un accidente por hablaros. Bueno, pues resulta que ha habido un malentendido y al final no entreno, pero bueno, ya vengo el jueves y recuperamos. Y nada, este es mi sitio de entreno. Raca, raca. Bueno, como ya os comenté, no pude entrenar, así que me he venido de Ocupa a casa de una amiga y he comprado unos cafés. Esto siempre me recuerda a Alicia. Y nada, en un rato me iré a mi casita. Ya en casita, casi todo preparado para comer. Tenemos aquí ensalada de tomatito, maíz y cebollas que la ponen aparte porque a mí no me gusta, el pancito. Y por aquí seguramente a la ensalada le echemos también garbanzos y los filetes. ¡Que aproveche! Bueno, me hallo en la habitación de mis padres porque aquí estoy más cómoda como editando. Estoy aquí intentando que esa gatita se venga aquí a dormir la siesta junto a mí. Y nada, estas van a ser mis próximas horas. La verdad es que hoy es un día bastante aburrido, no sé por qué he decidido grabar hoy, pero me sentía con mejor ánimo, así que dije, quiero grabarlo. Así que grabe lo que grabe, va a ser en mi puta casa. Lo estoy consiguiendo, se va acercando poco a poco. Ven aquí, mi niña. Ven aquí, por favor. Mira. Estará pensando, mi dueña es gilipollas. Paradita del café. Buenísimo. Por cierto, hoy me hice las uñas, me las hice yo en casa y estuve utilizando High Hybrid, que colaboré con ellos e igual colaboro dentro de un futuro también. El tono que llevo hoy es el Glam 106. Haciendo esto, te juro que vuelvo al 2016. Me apetecía también hacerme la skincare aprovechando que no voy a salir de casa y hacérmela pues bien. Porque tengo la cara, mira, justo me salió un grano en la nariz. Todo el mundo odia los granos, ¿no? Pero los de la nariz como que te hacen parecer la bruja piruja. Pero mirad lo que compré hoy en el Mercadona. Un afilador de lápices. Porque estoy hasta las narices de no poder utilizar mis lápices de lápiz porque están todos lisos ya. Así que me voy a dedicar ahora mismo a afilar todos mis lápices de labios. Toma, mirad esto, por favor. Aparte tiene dos tamaños, entonces puedo afilar bien estos que son más gorditos. Mirad. El otro día estuve haciendo limpieza de los productos que, de los cuales me voy a deshacer.
no a tirar, evidentemente, pero sí a dar a otras personas. Y os voy a decir el porqué de esto. Bueno, primero, los polvos de Judas, porque ya me los habían mandado anteriormente. No voy a tener dos. Esta base de corazón, a que en esto me dijisteis que no era un bálsamo como tal, como que quería imitar al Flawless Filter, que a mí no me gustó, le tengo que dar otra oportunidad, sí, pero este color no me vale, entonces se lo voy a dar a una amiga, pues más morena. Esto, por ejemplo, me lo mandó Shane y yo lo tengo, y es un pack de brochas así para llevarte de viaje. El stick de H&M, pues porque no me gustó, pero igual una amiga que le importa una mierda el maquillaje va y le gusta y le agrada. Un corrector que no es de mi tono. Estas dos paletas de Shiglam, que no es porque sean malas, es porque no las uso, no las he tocado. El iluminador en barra de Zara, no me terminó de convencer. Tengo muchos bronceadores y esto es mucha cantidad de bronceador. No es mi tono, no me gustó, no es mi tono y... no, no es mi tono. Y eso sería todo, que no es poca cosa. Seguir editando porque quiero que tengáis este vídeo mañana, así que lo voy a conseguir, yo lo sé. Hala, un poco de crema para ti, para tu skincare. Haul de la compra, aunque no la haya hecho yo. Mi madre, siempre muy responsable con sus bolsas reutilizables. Dos pizzas, que mi madre los viernes le gusta comer pizza y siempre le echa rúcula. Mi madre está obsesionada con la rúcula. Cerveza, 1009, la mejor cerveza de todas, no admito discusión. Chocolate, 70. Café en cápsulas. Y luego Nescafé, que es muy importante, y gel de baño. Y eso es todo, amigos. Bueno, chicos, y voy a dejar el vlog aquí, porque me ha entrado la bajona. Y no quiero que, a pesar de que yo soy muy transparente diciéndoos que tengo días de bajona, como ahora que os lo estoy diciendo, me apetece hacerme un currusco y meterme en la cama y no ser persona. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que mejor de ánimos.